Somos noticia. El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, señaló que el proyecto del Complejo Universitario de Ingenierías, que se ubicará en la zona de San José Chiapa, podría estar en operación en el mes de agosto. De todos los que habíamos metido, hay uno que por 60 millones se dio la autorización, y esto es para fortalecer los campus. Vamos a establecer el área de ingenierías en la zona de San José Chiapa, Nopalucan, Lara Grajales, toda esta extensión, para que podamos ahí ofertar el complejo universitario de las ingenierías, así como en Tizutlán tenemos el complejo universitario de la salud, haremos el complejo universitario de las ingenierías, que es lo que nos dio los estudios de factibilidad y de viabilidad para que podamos desarrollar y poder alcanzar a mayor número de jóvenes y tengamos un incremento en la matrícula, que es lo que queremos. Cada día estamos trabajando más para recibir a más jóvenes y que tengamos mayor incidencia dentro del desarrollo del Estado y del país. Y el otro gran proyecto que ya estamos consensando con todos los directores de algunas unidades académicas e institutos es el de Valsequillo. Como ustedes saben, se había mencionado un proyecto que tenía que ver con un parque tecnológico industrial. No es la vocación de la zona, no hay las condiciones en el uso de suelo, en los permisos, en fin, en el impacto ambiental. Para Somos Noticias, informó Edgar Ramos. Somos Noticia.